Vamos a leer solo unos cuantos versículos de Mateo 10, así que váyalo buscando en la palabra de Dios. Bien. En esta tarde, mis hermanos, estaremos hablando de los principios básicos para la obra misionera. Ya con Biblia en mano, mis hermanos, en el capítulo 10, Mateo, bien, ahí está. Bien. Mateo 10, vayamos eh, a la palabra de Dios en el capítulo 10 del versículo 5 al 7 y nos ponemos de pie hermanos para leer todos juntos la palabra de Dios. Lo que dice en el versículo 5 en adelante en Mateo 10 dice lo siguiente. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Padre eterno, Señor, esta es tu palabra, mi Dios, te ruego, Dios, que por favor use, Señor, el mensaje el día de hoy, utiliza a tu mensajero, Padre eterno, a tu siervo, mi Dios, para que el mensaje sea claro, mi Dios, y que tu palabra exalte tu glorioso nombre en todo lo que digamos y hagamos. Gracias por cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí, háblanos, Señor, que estamos escuchando, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento mis hermanos y en vísperas de lo que ya está por acercarse, de lo cual hemos hablado en ya repetidas ocasiones, la gran esperada y tan esperada semana de misiones, mis hermanos, en víspera de ello, me parece que es, es, es importante tocar el tema y ya que este tema es un tema que está muy cercano al corazón de nuestro Señor, el tema de las misiones. En esta tarde el pasaje que tenemos delante de nosotros, nuestro Señor envía a sus discípulos a un viaje, lo envía, los envía al campo misionero, los envía por primera vez a que vayan a compartir el Evangelio. Pero antes de hablar acerca de ello, mis hermanos, quiero que rápidamente tengamos en cuenta, mis hermanos, lo que nos habla el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito para una audiencia judía, fue escrito para una audiencia judía y Mateo hizo todo lo posible para que ellos entendieran que aquel Jesús del cual estaba predicando era el Mesías, aquel Jesús de Nazaret era el Mesías el cual ellos se encontraban esperando por mucho tiempo. A través de los primeros nueve capítulos de Mateo se puede, podemos ver cómo es que Mateo hace todo lo posible para poder explicarles quién es el que está delante de ellos. Incluso ahí mismo en Mateo 31, Mateo 31 nos dice, pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Está hablando de los dos ciegos que fueron sanos. La conclusión de los religiosos al escuchar esto era, este Jesús está endemoniado y por Belzebú es que expulsa a los demonios. Pero el Señor continuaba eh, eh, predicando, continuaba enseñando. A Jesús no le importó entonces qué es lo que pensaran estos religiosos acerca de Él. Incluso ahí vemos en el versículo 36 de capítulo 9 de Mateo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ellos, la multitud a los cuales la palabra se refiere Habían sido a través de los años, habían sido maltratados Habían sido eh, 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 explotados regiamente por los religiosos de su época Por el legalismo, por la ley que constantemente se encontraba, se encontraba acosándolos una y otra vez Así que Jesús mirándolo en el versículo 37 dice A la verdad la mies es mucha, más los obreros poco. Al referirse el Señor a la mies se refiere a este grupo de personas de los cuales estábamos hablando que él sabía que se encontraban en el abismo de un juicio eterno. Y así es como llegamos en el versículo 38 y vemos que Jesús se convierte precisamente en la respuesta de aquella oración que dice, oh, oh, Rogad, rogar al Señor de la mies. El Señor se convierte el mismo en aquella respuesta de, la, de esta oración. Ellos no solo oraron, sino que también fueron parte de la respuesta. Escuche bien lo que dice Mateo 10.1, continuando con la historia. En Mateo 10.1, entonces, llamando a sus doce discípulos, les, dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Continuamos leyendo en el versículo 5, ya que estamos llegando a la porción que nos corresponde el día de hoy. En el versículo 5 dice: A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Sabe? Al observar atentamente a estos discípulos, nos daremos cuenta de que ellos son la perfecta imagen de los no calificados. Ellos no eran los calificados, si lo pusiéramos eh, de una manera en el contexto que nosotros pudiéramos entender en, en este punto de, 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 del mensaje. Ellos no estaban calificados para ir a compartir el Evangelio, pero no se trata de lo que tenían ellos, sino lo que Dios podía hacer con, él, con estos doce. En el proceso del de, de entendimiento, Jesús formó en aquellos eh, eh, el, 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 el cambiar el mundo. Ahora era tiempo de enviarlos al campo misionero. Era tiempo de enviarlos. ¿Sabe? No los estaba enviando como lo hace más adelante en el día de Pentecostés, como lo vemos en el libro de Hechos. Pero los estaba dando una probada. Les estaba dando quizás un, una pequeña experiencia de lo que sería el resto de sus vidas. Me gusta pensar acerca de los doce como los primeros misioneros. Ellos fueron los primeros que fueron enviados por Jesús. El mensaje era el mismo, tanto de los apóstoles como lo fue más adelante del apóstol Pablo. El mensaje, un mensaje de juicio. En 2 a los Corintios 5:11 el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres Jesús miró a las personas y los vio inevitablemente con los ojos que ve a una persona que va a un juicio venidero. Conforme nos acercamos a estos versículos en el capítulo, en el versículo 5, una vez más leemos y dice así: a estos doce envió Jesús y les dio ¿qué? instrucciones. Les dio instru instrucciones. Conforme Jesús continúa con la instrucción que da a sus discípulos, le hace saber todo lo que necesitan para el resto de sus vidas. Con esta instrucción el Señor les está diciendo esto es lo que van a necesitar el resto de sus vidas. Las mismas instrucciones, la misma información que el Señor se da se extiende a cualquier misionero que el día de hoy quiere salir a predicar la palabra de Dios. Al estudiar estos, estos versículos, hermanos, veremos que es como un manto que se va desenvolviendo delante de nosotros y nos hace entender los requisitos, todo lo que necesitamos nosotros si deseamos compartir la palabra de Dios. Toda esta primera sección, hermanos, como vamos a ver. Ya que eh, este capítulo 10 de Mateo se divide en tres secciones, únicamente vamos a ver la primera sección que nos habla acerca del versículo 5 al versículo 15. Y en toda esta primera sección el Señor nos habla acerca de lo que es ser o estar preparados para el campo misionero. Estos son los principios básicos para la obra misionera. Sabe, existe una verdadera tragedia al día de hoy en las iglesias, hermanos, ya que las personas que supuestamente deben de representar a Cristo no lo representan de una manera adecuada. ¿Entendemos eso? Las personas que deben estar representando a Cristo no lo hacen de la manera adecuada. Si hemos de ser enviados por Cristo al mundo para compartir el Evangelio, entonces debemos escuchar atentamente a las instrucciones dadas por el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión, hermanos, estudiaremos los principios básicos para la obra misionera. Quiero que vaya, que vaya conmigo una vez más ahí a la, a la porción de la palabra de Dios y veamos el primer punto. Una comisión divina. Una comisión divina. A estos doce envió Jesús, le dice en el versículo 5, y les dio instrucciones. En la instrucción encontramos la comisión. Ellos no fueron voluntarios, aunque estuvieron dispuestos a ir. Cristo nunca ha de obrar en contra de la voluntad de nadie. ¿Está siguiendo, hermano? Así como el Señor le dijo al profeta Jeremías: Antes que tú te formases en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ellos habían sido conocidos por Dios. Habían sido instruidos por el Señor. Ahora serían comisionados para sobrellevar la obra de Dios. Se les había dado una comisión divina. Habiendo sido enviados. Todos los misioneros hermanos, todas las personas que vengan este fin de semana y se paren aquí delante de nosotros, aquellos que han sido enviados, es necesario que reconozcan primeramente la letra A, Dios es el que envía. Dios es el que envía. En una comisión divina tenemos que entender el principio de que Dios es el que envía. Un misionero o las personas que sirven, a que han sido llamadas a servir, ya sea como pastor, evangelista, misionero, deben tener la certeza, más allá de la duda razonable, de que fue enviado por Dios. En Marcos, Marcos capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente. Después llamó a los doce y comenzó a qué? A enviarlos. Dios es el que envía. Cada vez que nosotros salimos a compartir e invitar a la comunidad, a la iglesia, lo hacemos de dos en dos. Los que han sido partícipes los sábados se dan cuenta de que nunca salimos solos, sino salimos en pareja. Si no tiene pareja, no emparejamos todo el tiempo, ¿verdad? Procuramos que nadie salga solo. Y he aquí el principio: el Señor los envió de dos en dos, como lo vemos en Marcos 6, 7. Primeramente, puedo creer que para la razón que lo hacía era porque en tiempo de soledad se podían confortar uno con el otro. También en tiempo de tentación se podían eh, fortalecer unos con otros. Pero creo yo que también era conocido por todos el hecho de que, eh, el que en el testimonio de dos o tres testigos su testimonio fuera confirmado. Así que era necesario, era, era imprescindible que fueran de dos en dos. El apóstol Pablo lo pone de la siguiente manera en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¿Qué dice más el apóstol Pablo? Y hay de mí si no os anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo dice, sería anatema si no anunciara el Evangelio. Ellos, él sabía y entendía la importancia de compartir las verdades eternas de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, las personas misioneras, las personas que sirven en el ministerio, tienen que entender que tienen un fuerte deseo. El punto número uno, un fuerte deseo, un fuerte deseo delante del Señor. Dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué dice? Las peticiones de tu corazón. En primera, Timoteo 3, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, puede eh, buena obra desea. El anhelo, mis hermanos, es un fuerte deseo, es algo que el Señor pone en el corazón a hacer. La implicación de Pablo al decirle a Timoteo, mira Timoteo, si alguno anhela obispado, es algo que el Señor pone en el corazón de la persona. Mira hermano, si no tiene el llamado de ir al, al campo misionero, no va. Pero si tiene el llamado, entiende que hay un fuerte deseo en su corazón para llevarlo a cabo. Pero no solo hay un fuerte deseo, porque el, el fuerte deseo de servir puede existir, pero tiene que haber una confirmación de la iglesia. La confirmación de la iglesia. En 1 Timoteo 4:14, no descuidéis el don que hay en ti que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La iglesia es la que envía al misionero, hermanos. Déjeme decirle algo: no existe en la palabra de Dios. No hay ninguna porción de la palabra de Dios donde diga que uno de los siervos de aquí, laicos de la iglesia, se enojó con el pastor, salió y fue a abrir una iglesia a la esquina. Amén. Yo sé que eso no ocurre aquí en Las Vegas, mis hermanos, pero de donde vengo, eso ocurre muy seguido. Y eso no es bíblico. Finalmente el ministerio, hermanos, debe de ser no solo que debe ser un fuerte deseo, debe de ser confirmado por la iglesia y también tiene que ser debido a las circunstancias, debido a las circunstancias. En 1 Corintios 16, 9, la primera porción de la palabra dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, dice el apóstol Pablo, se me ha abierto esta puerta grande y eficaz y no puedo dejarla pasar. Así que... Ya hemos visto, mis hermanos, que el ministerio de un misionero de Cristo real se ha manifestado por el deseo grande, la confirmación, la afirmación de la iglesia y finalmente debe de tomar la oportunidad de ir al ministerio. Todo esto que estamos viendo, mis hermanos, es para que comprendamos el corazón de los misioneros que estarán aquí la próxima semana. Pero también es importante ya que nosotros, cada vez que salimos de estas puertas, estamos entrando a nuestro campo misionero. Así que el mensaje también es aplicable a cada uno de nosotros usted sabe que hermanos que, que estos principios deben estar bien afirmados en el corazón ellos fueron llamados de una manera real ellos fueron llamados de una manera física y no tan solo había una comisión sino que también para ellos había una instrucción divina el punto número dos una instrucción divina la palabra instrucción en el griego es la palabra para este, este, esta palabra significa transmitir un mensaje de una persona a otra. Esta es la instrucción. ¿Sabe? Y tenemos eh, diferentes, ob, eh, diferentes lugares donde se utiliza esta palabra. En diferentes usos del idioma griego se le da a eh, la palabra paragelo, la instrucción. Y la encontramos primeramente como una palabra militar. Una palabra militar. La instrucción la encontramos como una palabra militar. Es un mandato dado de un comandante de alto rango a un soldado. ¿Alguien ha sido militar aquí, en algunos aquí de los que estamos aquí en este recinto? Sí, mi hermano ha sido militar. Yo me puedo imaginar a un soldado, un soldado, negándose a una orden de un militar de alto rango. Yo creo que no me lo puedo imaginar, que sucedería. Este es el caso de la palabra que utilizamos en este, en este tiempo para gelo, la palabra instrucción. Esto es lo que, lo que vemos secularmente, hermanos, en lo que se refiere esta palabra instrucción. Es un ámbito agresivo, es una palabra agresiva, es una orden definitiva, algo que requiere absoluta obediencia. Y hay del soldado que no obedezca al, 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 al soldado de alto rango que le pide que haga algo. Sabes, es una palabra militar, pero también es una palabra legal, una palabra legal. Se han encontrado manuscritos, hermanos, en Papiro que indican anuncios de un, de un, eh, de, para una persona, una carta que fue entregada a una persona de parte de un juez que le está diciendo tienes que ir a presentarte a la corte, estás obligado legalmente a obedecer y responder. La palabra entonces legal es, eh, te, te obliga a que obedezcas, a que lleves a cabo la orden que se te ha dado. También, no solo es una palabra militar y una palabra legal, también es, una, es un concepto ético. Es un concepto ético. Encontramos entonces en Aristóteles uno de los más grandes célebres filósofos de la antigüedad de la antigua Grecia, él enseñaba a sus estudiantes y por medio de, de, de estudios éticos, ellos se apegaban tanto a la enseñanza que ellos tenían que hacer de acuerdo a lo que se les estaba enseñando que hicieran. Ellos tenían ética. Ustedes han escuchado cuando alguien dice, ¿esta persona tiene ética del trabajo? Es una persona que tiene una buena ética en el trabajo. Quiere decir que se apega a las reglas y hace todo y mucho mejor de lo que se le ha pedido que haga. Ese es un concepto ético, también es un término técnico, un término técnico esta palabra, la palabra en la cual estamos viendo el día de hoy. Es, en otras palabras, era una regla de gramática, era una regla de oratoria, era una regla de composición literaria, esto era el término técnico. ¿Saben? Yo me acuerdo también esta palabra, técnico. No sé si ustedes, hermanos, yo cuando estaba pequeño, a mí me gustaba la lucha libre, de, de los enmascarados esos que veíamos en la televisión. ¿Alguno de ustedes o nada más su servidor? ¿Alguien le gustaba la lucha libre? Sí, bueno, ¿Verdad? Había en esos grupos, había los rudos y los qué? Y los técnicos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bueno, mi hermano, ¿verdad que sí? Eran los rudos y los técnicos. Yo siempre le iba a, a los técnicos, hermano. Yo no, no era de los rudos, usted le iba a los rudos. Existían los rudos y los técnicos. Los técnicos son los que siempre se apegaban a las reglas, los rudos son los que siempre quebraban las reglas y terminaban ganando casi la mayoría de veces. Pero bien, eso era lo técnico, mis hermanos, lo que vemos en esa palabra, en la instrucción. Y finalmente era un término médico. Es un término médico. Esta, esta misma instrucción, hermanos, se utiliza para una receta médica. En, los, en la antigüedad se, se utilizaba para una receta médica. Aquí está la instrucción: esta es la receta que te debe de tomar. Esto es lo que debe de tomarte si deseas ser sano. Permítame ahora, hermanos y hermanos, darle un sumario de estas palabras. Es un mandato militar con el cual no tiene ninguna opción para responder de otra manera que seguir la orden. Es una obligación legal en la cual no deja otra opción más que acudir a su llamado. Es un estándar ético que al aprenderlo no tienes otra opción más que apegarte a ella. También es una palabra técnica que nos ayuda a recordar que hacer las cosas bien, siguiendo las reglas adecuadas. También es un término médico que nos recuerda que si quieres ser sano tienes que seguir la instrucción del doctor es una palabra que requiere y demanda la respuesta del ser humano entendemos lo que la, lo que el señor nos está explicando a través de esta única palabra Entendemos entonces que este es un llamado, es una instrucción que el Señor nos está dando, y no solo la encontramos en esta ocasión, sino la encontramos como 30 diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento cuando habla acerca de instrucción. El Señor en Lucas 5:14 le da la instrucción al leproso, en Lucas 8:29 manda al mal espíritu que salga del endemoniado. Asimismo lo encontramos en el libro de Hechos y más adelante lo encontramos en otros lugares como las cartas paulinas, etcétera, etcétera. La instrucción es importante y es necesario seguirla. Es algo impuesto por el Señor. Por lo mismo es necesario hacerla, llevarla a cabo. Cuando un misionero se da cuenta entonces que ha sido comisionado por el Señor, entonces no tiene otra opción que responder y atender a ese llamado. Usted es el soldado, él es el comandante, porque usted es el que debe de vivir la vida siguiendo los estándares dados por el Señor. Usted es el que debe de llevar a cabo el mandato, Él es el comandante en jefe. Dios, hermanos, no necesita de nuestra creatividad para hacer su obra. Pero, pastor, es que usted no comprende que las cosas no se hacían así. Escuche bien, mis hermanos: Dios no está buscando lo que usted cree que es correcto o que es aprobado por usted. Lo que Dios está buscando es la obediencia. Amén. Amén, mis hermanos. Lo que Dios busca es la obediencia. Todos lo hemos sido llamados, hermanos. Todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sea en el ministerio, sea en personas laicas, todos, hermanos, hemos sido comisionados y tenemos una comisión por delante, una comisión dada por Dios. Y hay de mí, dice el apóstol Pablo, si no anunciare el Evangelio. Esto es precisamente lo que Jesús está haciendo. Y les dio instrucciones. Me parece que es bueno que el Señor nos sujeta a instrucciones a nosotros en el ministerio, hermanos, porque hay ocasiones que, en efecto, uno dice que desea mejor renunciar al llamado, y hay instrucciones que nos retienen ahí y nos dicen: No, escucha bien, escucha bien. Este es mi llamado para ti. Hay ocasiones, hermanos, que nos encontramos en el ministerio haciendo una cosa, otra y otra, y algunos hermanos que, que saben a lo que me refiero. Cuando ven a su servidor haciendo esto, lo otro, barriendo, trapeando, lo que sea que sea que el Señor nos ha mandado a llamar, a hacer, mis hermanos, tengo que regresar delante del Señor y recordar que tengo un llamado, que tengo que caer de, de rodillas delante del Señor, tengo que caer de frente delante del Señor y recuérdame, Señor, por qué estoy aquí. Amén. Hay un llamado, un llamado esencial que tenemos que cumplir. Y Mateo 28, 19 y 20 nos lo hace claro para cada uno de nosotros. Dice la palabra, por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Está hablando a todos, mis hermanos. Nos, el Señor nos ha mandado y Él demanda obediencia. Demanda obediencia. No tan solo que todos aquellos que han sido llamados tienen una comisión aunado a una instrucción divina, sino que también hermanos tienen un objetivo central divino. El punto número tres, el objetivo central divino un objetivo central divino, ya que si el misionero va a tener éxito en su misión debe de mantenerse enfocado, se tiene que mantener objetivo, tiene que tener el objetivo central bien puesto. En el versículo 5 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. No vayáis en camino de gentiles ni en ciudades de samaritano. Bueno, ¿qué tiene el Señor contra los gentiles? ¿Que únicamente es el Evangelio de los judíos? ¿Está haciendo el Señor en distinción entre uno y el otro? ¿Qué hay de, dame la mano y mi hermano serás? El versículo 6 nos dice lo siguiente, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Permítame decirle a mis hermanos que este no es un mandato permanente. Este es un llamamiento, un mandato dispensacional. Vamos a llamarle de esa manera, ya que se refiere únicamente a ese tiempo. Esto ilustra cómo es que Dios da a la gente un objetivo bastante claro, por cierto. Entonces, ¿a Dios les importa a los gentiles? Por supuesto. Y él lo hizo abundantemente claro ahí mismo en Mateo 8. Quiero que vaya conmigo, Mateo 8. Él lo hizo abundantemente claro cuando dice. Entrando Jesús en Capernaúm, en capítulo 8 de Mateo, vino a él un centurión, o sea, un gentil, rogándole. Vemos en el versículo 10 de este mismo capítulo 8, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente refiriéndose a los gentiles y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor fue claro. Él amaba a los gentiles. Él deseaba alcanzar a los gentiles. Pero en esta ocasión el mandato era claro para ellos. El Señor ya había hecho abundantemente claro que había de alcanzar a los gentiles. Y sabe que cada uno de nosotros que somos gentiles somos una viva prueba de que en efecto el Señor nos amó. Amén. Pero, Pastor, está bien lo de los gentiles, pero ¿qué hay de los samaritanos? Bueno, los samaritanos sabemos que eran odiados por los judíos. Los samaritanos eran los judíos híbridos o, digamos, los judíos mestizos. Aquellos judíos que se habían mezclado con gentiles y que no los, deseaba, los judíos no deseaban acercarse a ellos. Pero permítame recordarle que el Señor Jesús se presentó por primera vez como el Mesías a una mujer. ¿Recuerdan la historia? Una mujer samaritana en Juan 4. Entonces, ¿por qué les dijo a sus discípulos que no fueran a ellos? Bueno, me da gusto que pregunte, ya que déjeme explicarle de la siguiente manera. Ellos tenían que ir a Israel, ¿por qué? Porque la letra A nos dice que era el pueblo especial de Dios. Era el pueblo especial de Dios. Tenemos que considerar esta realidad. Ellos eran y siguen siendo el pueblo especial de Dios. Ellos eran las personas a las cuales se les había dado el pacto. Ellos habían sido las personas a las cuales habían recibido de Dios la ley. La línea de los planes de Dios era que el reino fuese ofrecido a ellos primero. Fue anunciado por Juan. Fue anunciado más adelante por el Señor y después fue anunciado por los discípulos. Ellos eran los eh, descendientes de, de Sem, ellos eran los que elegidos de Jerusalén tenía que salir entonces lo, las buenas nuevas de la palabra de Dios. Los judíos se les había dado la bendición de compartir las buenas nuevas con la gente. Y ahora, mis hermanos, en este tiempo, ahora nos corresponde a nosotros, los gentiles, ir a comparti compartir las buenas nuevas a través del campo misionero. Tenemos entonces, hermanos, que no solo era el pueblo elegido por Dios, sino también el problema especial de los doce. Ellos tenían un problema muy especial, hermanos, y por ello es que el Señor fue específico en esta instrucción. Ellos tenían esta dificultad al llevar a cabo la primera comisión. Aún conociendo su propia cultura, los, ellos, los doce, tendrían problemas al compartir el evangelio con su misma gente. Ellos, hermanos, por otro lado, no entendían la cultura gentil. No entendían la cultura samaritana. Ellos debían vencer sus propios prejuicios, ya que ellos tenían, eh, tenían prejuicios hacia estas personas. Nada podía hacerlo, mis hermanos. Nada podía romper ese prejuicio hasta que llegó un varón llamado Cornelio a la vida de Pedro. Nadie pudo hacer cambiar a estos doce, mis hermanos, hasta que llegó un siervo de Dios llamado Pablo. El apóstol Pablo, siendo de la tribu de Benjamín, celoso de la fe, eh, bajo el estudio de Gamaliel, un verdadero judío, un judío de judíos, educado y instruido en la cultura gentil, de una área gentil. Él fue el único que pudo entonces hacer el puente entre ellos y los gentiles. Ellos no tenían la técnica, entonces estos 12 que acaban de ser enviados no tenían la técnica para alcanzar a aquellas personas, a aquellas personas que culturalmente eran diferentes. En tercer lugar, hermanos, y creo que es el más importante, el punto especial de ataque. Había un punto especial de ataque. Sabe, hablando de la guerra, mis hermanos, hablando de, de la técnica de guerra, nadie quiere ir al, al campo de, de guerra en una batalla militar eh, si van en diferentes direcciones. Si las tropas van en diferentes direcciones, tienen que ser enviadas directamente a un propósito, tiene que haber un punto de ataque. El Señor le dice, ve a mi gente, los judíos. Ve a mi gente, los judíos. ¿Sabe? El mismo Señor Jesús eh, nunca en su ministerio terrenal fue a los gentiles, salió de la tierra de, 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 entre los judíos. En Mateo 15, 24 nos recuerda la palabra de Dios, donde dice, Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mundo, el mundo gentil iba a venir después. Jesús tenía un objetivo central y tenía que mandar a sus discípulos a Él. Muchas personas, hermanos, que fracasan en el ministerio es porque no tienen una clara visión de su objetivo. Los misioneros que no tienen una clara visión de su objetivo, hermanos, desconocen sus dones, desconocen entonces el llamado, sus propósitos y por lo mismo finalmente terminan siendo un fracaso. Créanme, hermanos, en el ministerio es fácil ser jalado de un lado para otro, en diferentes direcciones. Usted sabe, incluso durante esta semana fui eh, llevado de una dirección a otra, mis hermanos, para tratar de, de, de suplir las necesidades que se estaban abriendo delante de mí. Pero hay momentos, hermanos, cuando debemos acudir al Señor y decirle, Señor, como les decía al principio, recuérdame cuál es mi llamado. Los misioneros también tienen que venir constantemente delante del Señor y recordar que su llamado fue alcanzar a los perdidos. Y más adelante cuidar a la preciosa novia de Cristo, la iglesia. El Señor había sido llamado por el Padre para alcanzar a la casa de Israel. Pero vayamos al punto número cuatro ya. Al final un claro mensaje divino había tenía que tener un claro mensaje divino y hasta el día de hoy ese mensaje tiene que ser completamente claro para todas las personas que van al campo misionero el problema con el cristianismo moderno hermanos es que se enfocan mucho en, 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 en otras áreas, en otras áreas del ministerio en lugar del mensaje central se han olvidado del corazón del mensaje y el versículo 7 nos lo recuerda dice el Señor y yendo predicar Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Este es el mensaje, mis hermanos, pero ¿qué hay del resto del mensaje? ¿Sabe qué? El reino de los cielos es suficientemente extenso, es suficientemente grande para que abarque muchísimas áreas, hermanos. Y si estamos realmente interesados en dar el mensaje de Dios, cuando abrimos nuestra boca deberíamos de compartir el evangelio con aquellas personas en lugar de estar dando mi idea de lo que debe de ser, sino que debo de compartir el evangelio de la manera bíblica, no de la manera que yo me lo imagino. ¿Sabe? que la palabra, dice 2 de Timoteo 4:2, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El reino de los cielos es visto de dos diferentes maneras, en la conversión, es decir, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y entra en el reino. ¿Sabe? Quizás me escuchen ustedes y dicen, pastor, que okay, ya entiendo todo esto, pero... ¿Qué, qué, qué es exactamente la salvación, qué es la conversión, qué quiere decir con eso, pastor. Bueno, supongamos y entendamos esto: que pecado es todo lo que nuestro Padre, que es santo, no pensaría, diría ni haría que nosotros pensamos, decimos o hacemos. Si somos honestos, realmente con nosotros mismos sabemos que tuvimos un mal pensamiento, que incluso dijimos algo que no deberíamos haber dicho o hicimos algo que no deberíamos haber hecho. Eso. Amado amigo, se llama pecado y el pecado nos separa de Dios. Para poder entender que necesitamos tener una conversión real, necesitamos primeramente aceptar nuestro pecado, pedirle al Señor que me perdone y recibirlo en nuestro corazón como nuestro único medio al Padre. Esa es la conversión. Y más adelante tendrá la oportunidad de hacer es una decisión real por Cristo. Sabe, pero también el reino no solo es la conversión, sino también es la consagración. Cuando el hombre que ha sido regenerado vive eh, de la manera correcta, de la manera piadosa, de la manera que la palabra de Dios nos instruye. Tristemente, mis hermanos, hay personas fuera de estas puertas que se supone que son ministros del evangelio, hermanos, y predican sus propias herejías, a sus propias agendas, buscando enriquecerse ellos mismos, utilizando con artimañas el error. ustedes saben mis hermanos. o solo su servidor ha vivido eso. hay una realidad. tenemos que ser completamente eh, estar de acuerdo completamente de que la palabra de dios tiene que ser clara y satanás hermanos no es un ingenuo. él sabe que la mejor manera de que el evangelio no sea efectivo es si el evangelio es diluido con ideas humanas para no ofender a nadie. amén. Creo que aquí merece un amén. Hermanos, es una realidad. Miremos afuera de nuestro alrededor. Seamos honestos. El Evangelio está siendo diluido cada vez más y más con ideas humanas para no ofender a nadie y que nadie se vaya. ¿Sabe? El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. El mensaje debe de ser que el reino de los cielos está disponible aquí y ahora a través y únicamente de la sangre de Cristo. Su siervo, hermanos, no va a ser atraído por política. Yo no me voy a poner de un lado o del otro. Yo no he sido enviado aquí para hablar acerca de ello o de lo otro o caerle bien. He sido enviado para predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Ese es mi mandato. Ese ha sido implantado en mi corazón, hermano, y no lo va a cambiar. La comisión es la misma. El reino de los cielos se ha acercado. Imagínense cómo sería, hermanos, la ciudad de Las Vegas, cómo sería el estado de Nevada, incluso nuestro país o nuestro país de origen, si tomamos el tiempo de abrir nuestra boca y compartir el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Los principios básicos, entonces del campo misionero y la enseñanza fundamental es que el reino de los cielos se ha acercado. Existía en aquel entonces cuando el Señor dio esa instrucción y sigue existiendo el día de hoy, hermanos, esta palabra tan importante y continúa siendo nuestro mensaje, la palabra de Dios, para que la gran comisión entonces pueda lograrse. Y que pueda lograr ser efectiva se necesita la comisión, la comisión dada por Dios, al igual que la necesidad y la instrucción que el Señor nos ha ofrecido a través de su palabra. También se necesita el objetivo central que tenemos que mantenernos constantemente yendo hacia enfrente y finalmente, hermanos, necesitamos un claro mensaje del Evangelio para poder alcanzar a las personas ese mis hermanos, es el deseo de los misioneros que estarán aquí la semana que entra, es el deseo de su servidor y es el deseo de su servidor que conozcan mi corazón para que a su vez ustedes también entiendan el deseo que tenemos que tener y buscar y pedir al Señor, Señor, dame ese deseo para poder alcanzar aquellas personas con las cuales yo tengo contacto diariamente, ya sea mi familia, ya sea las personas con las que puedo y como me comunico diariamente en mi trabajo. Así que mis hermanos, permítanme orar y quedar de esta manera despedidos de este servicio, Padre te doy las gracias Señor en esta tarde por la bendición que nos das de poder Señor uh, salir de aquí mi Dios con este tema en mente Señor, la instrucción tan importante que tú nos has dado para poder llevar el evangelio a los perdidos, Padre mío que podamos entender Señor que cada misionero que estará poniendo su pie en este, en, en esta plataforma de la semana que entra Señor, son personas que realmente han sido movidos por tu por tu persona, por tu Espíritu Santo, Señor, para llevar el Evangelio a aquellos perdidos. Señor, sí, en efecto, tenemos que salir del área de confort, pero no todos pueden ser enviados. Oh Padre Eterno, Señor, te ruego, mi Dios, que por favor mueva los corazones de, de tu congregación, ya que no todos podemos ser enviados, pero podemos enviar podemos ser parte, señor, de este de este llamado del cual tú nos has pedido, señor, y nos has dado una orden que debemos de seguir. Padre, las semanas pasadas hablamos de la importancia del mayordomismo. Señor, yo te ruego que, Padre, sigamos meditando acerca de ello y la necesidad que tenemos de apoyar el campo misionero. Padre, este es un tema muy allegado a tu corazón y lo entendemos. Y por lo mismo, Padre Eterno, te ruego, Dios que bendigas, de igual manera la siguiente invitación. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada. Y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde. Es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook. Y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo...